Hoy en Pasión Deportiva TV, edición fútbol infantil, toda la fiesta de vecinos, campeón de reserva, derrotó 1-0 al Náutico Rumipal en el estadio Puma Usandivares y se consagró como el mejor equipo de la apertura 2019 en tercera. Además, repasamos tabla de posiciones, tanto para la zona llano y para la zona sierra, y te contamos cómo se viene el próximo sábado, que se reanuda el fútbol de los chicos. La vuelta del fútbol infantil para el fin de semana, las novedades y todo en este Pasión Deportiva TV. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Pasión Deportiva TV, edición fútbol infantil. Estamos como cada jueves, siempre por la pantalla de Somos Río Tercero, el canal local de Cablevisión. Y me acompaña Marcos García. Marcos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Usted, Martín, bueno, un placer, un gusto estar. Es una cabra, dar la mano. Claro, darnos la mano, saludarnos. Escuche, sí, algunos se están preguntando, ¿y estos qué hacen aquí si no hubo fútbol infantil? Bueno. Pero bueno, a ver, primero decir que reinicia el fin de semana el torneo de división inferior, que es un momento justo para hacer un balance sobre qué equipos se perfilan como los candidatos, los estadísticos, que lo vamos a hacer ahora. Y después decidimos acompañar a la reserva de Vecinos Unidos, el plantel de tercera división con muchos jugadores jóvenes, que recientemente dejó lo que es su 17, que se consagró campeón. Sí, correcto, un Vecinos Unidos que ya vamos a ir con las imágenes, que se consagró campeón, ganó el partido de ida de visitante y el partido local también con la victoria. Y el fin de semana estará retornando lo que es la actividad de las divisiones inferiores. Lo primero en el repaso, digo categoría por categoría, que ahora podemos extendernos un poco más, nos vamos a meter en el sub-17. A ver, en categoría sub-17 no hay equipos invictos, en la zona llano siempre hablando. El mejor equipo del torneo fue Uchiza de San Agustín, con 31 puntos hasta ahora. Independiente de Hernando II y Estudiante de Hernando III. El mejor riotercerense es Sportivo 9 de Julio, en categoría sub-17, que ocupa el cuarto puesto en lo que es la zona llano, ¿no? Bien, un Uchiza de San Agustín que en otras temporadas también tuvo una muy buena sub-15 y que también trabajó con la sub-17. Yo consultaba cómo es el trabajo de este equipo y me decían, la institución quiere ir teniendo una buena sub-15 y sub-17 para tirar rápidamente a reserva y llegar a primera. La idea siempre es tratar de tener una primera con jugadores del club. Recordamos que clasifican a la Copa de Oro los 6 mejores entre todas las categorías. Claro. Bueno, si los 6 mejores que clasifican son los que están hasta hoy, habría una sola modificación. Digo, el sexto en la sub-17 es Vecinos Unidos e igual a la cantidad de puntos con Atlético Río Tercero. Podría decirse que los 6 que están yendo a la Copa de Oro también en sub-17 estarían yendo. Es decir, no habría una ausencia resonante, una categoría de sub-17 castigada porque las otras no acompañaron. Claro, claro. Se termina metiendo en la Copa de Oro los 6 clubes, incluso Atlético Río Tercero. Reiteramos y lo veníamos diciendo, Vecinos Unidos hoy está en la Copa de Plata. Bueno, para terminar de repasar lo que es sub-17, se jugaron 70 partidos, se marcaron 187 goles hasta ahora, un promedio de 2.67 por juego, un muy buen promedio. Muy bueno. Y 33 victorias locales con 21 victorias visitantes, me parece que acá se marca alguna supremacía para aquellos que juegan en condición de local, propia de lo que es también en las categorías más grandes, reserva y lo que es primera división, ¿no? Claro, y estar a un paso de eso, de reserva y primera división con este sub-17. Categoría sub-15, el 26 puntos han sumado Independiente y Estudiantes de Hernando. Son los dos mejores. Andan bien los equipos de la Capital Nacional del Maní, las categorías más grandes. Atlético Río Tercero está tercero con 23. Es el mejor equipo riotercerense ubicado en esta categoría sub-15. En este caso, se da de que sí aparece entre los 6 primeros Juventud Alianza de Despeñaderos, que no estaría clasificándose a la Copa de Oro. Pero ¿qué pasa? No tiene categoría sub-15 el Uchiza de San Agustín. Entonces yo estaría ocupando ese lugar y el resto no habría demasiadas novedades. Es decir, las mejores sub-15 hasta ahora sí van a estar en la Copa de Oro. Un Juventud de Alianza que tuve la oportunidad de observarlo en esta categoría hace un buen planteo de juego, muy rápido, transiciones. Es un equipo que le está dando satisfacciones a la gente de Despeñaderos. En la 2006, el mejor, tampoco hay invictos, pero el mejor es Estudiante de Hernando.
le lleva un punto de ventaja Sportivo 9 de Julio, 27 sumó Estudiantes, 26 sumó el conjunto Patriota Río Tercerense. Y en este caso se da también que los 6 que están yendo a la Copa de Oro son los 6 primeros en esta divisional 2006, que tiene un promedio también de 2,6 goles por juego. Claro, muy buen trabajo por el lado de Estudiantes de Hernando, que ya lo viene reiterando cada año. Algunos te plantean, bueno, ya tiene en varias categorías un equipo base, y eso hace que cuando salten a la cancha ya casi de memoria los movimientos y los pases, y te saque esa ventaja el equipo estudiantil de la capital nacional del Maní. Me olvidé de decir que en sub-15 el promedio es más alto, 3,1 gol por juego, muy buen promedio. Muy buen promedio muy para lo que estamos manejando, en sub-17 doy un poquito más, sub-15 3 y un poco más. En lo que es categoría 2007, la última de la cancha grande... Claro, tiene solo 6 equipos participantes. Sí, ¿no? Muy pocos. Muy pocos. Entonces ahí sí se nota, por ejemplo, que está Vecino tercero, que hoy está leyendo la Copa de Plata, claro, y que es el tercer mejor equipo. Claramente sí hay el líder, que es Atlético Río Tercero. Atlético en esta categoría jugó 6 y ganó 6. Los ganó todos, tiene puntaje ideal, y eso habla muy bien, ¿no?, de esta categoría 2007 del equipo Pirata. Sí, creo que le preocupa a los dirigentes, o cuando arrancaron el año, que en esta categoría tengamos dentro del fútbol infantil tan pocos clubes. Sí, sin dudas, y algo que se deberá corregir, aunque suele darse, ¿no?, en algunos años puntuales de este tipo de situaciones. Claro, en algún momento fue la sub-15 también, en algún momento la 2007, que después se tuvieron que sumar. Bueno, 2,42 goles por juego, el promedio en este caso en la categoría 2007. Es muy bueno el número también. Sí, de todo goles, lo que sea superior a 2,2, claro, es muy, muy interesante. Es muy bueno para la tarde del sábado. Bueno, vamos a la cancha intermedia. En la 2008... se da la situación que Estudiantes de Hernando es el mejor equipo con 35 puntos, lo sigue Deportivo Independiente con 33 y 9 de Julio con 30, en lo que va hasta ahora del recorrido de la zona llano, ¿no? Estudiantes, Independiente y 9. Acá el año pasado hubo triangular entre Estudiantes, Independiente y Vecinos. Sí. En este caso está un poco más retrasado Vecinos Unidos con 21 unidades solamente, ¿no? Sí, bueno, en esta categoría ha perdido los últimos partidos por el lado de Vecinos Unidos. Y recuerda el año pasado, casi que ya no sabían cómo terminar este triangular, porque se terminaron de ganar visitante, local, no había forma de decir quién era el campeón. Acá también hay promedio de 3 goles por juego, pero mira el dato, hubo 33 victorias locales hasta hoy y 31 visitantes. Viste que yo te decía, digo, en las categorías grandes, la localidad suele pensar, en la más chica, me parece que da lo mismo jugar de local visitante. Claro, local o visitante, para sacar una diferencia en esta categoría importante como la de 2008. Y por último, en categoría 2009, vale la pena decir que hay 7 equipos nada más. Estudiantes de Hernando también lidera con 14. Deportivo Independiente tiene 10 unidades. Tampoco hay invicto. Es decir, que la única categoría invicta era 2007 del Club Atlético Río Tercero, ¿no?, que tiene además puntaje ideal. Ganó todo lo que jugó. Claro, tan solo uno más que la 2006. Y alguien nos podrá decir, pero ¿cómo? En la 2006 dijiste hay muy poco equipo. Y en la 2007 lo mejor de decir, bueno, hay más planteo. Hay más juego, lo que pasa que, la 2009. La 2009 es como que recién se comienza a armar. Y también se aplica lo mismo eso, ¿no? Hubo 6 triunfos locales y 11 visitantes. Hubo el doble de triunfos visitantes que locales. Digo, en los más chicos, evidentemente, eso de la localidad todavía no pesa. Sí, todavía no. Y hay otra cosa más. Nosotros hemos filmado varios partidos 2009 y el resultado es 0-0 casi siempre. Sí. El promedio es 1,8 gol por juego. Es decir, la única categoría que es inferior a 2 goles por parte. Sí, me da la impresión muchas veces que le cuesta llegar a los arcos en la 2009. Que sí hay un planteo o posicionamiento de cada uno de los jugadores, para qué lado debe ir, si es de defensa, como que recién van reconociendo parte del juego, pero les cuesta mucho llegar a los arcos. Bueno, eso un poco lo que tiene que ver con el repaso que queríamos hacer de las categorías del fútbol infantil, la zona llano, que realmente viene competitiva. Y vale también, porque si bien no la cubrimos en lo que es la tele, hacer un rápido repaso de la zona sierra. Sí. En la zona sierra, Atlético el más fuerte, en sub-17 manda y está invicto. ¿Ve? Ahí ya comenzamos a encontrar más equipos invictos, ¿no? El Atlético el más fuerte, que tiene una sub-17 muy fuerte. Sí, muy fuerte, y que es una de las zonas donde se pelea entre Atlético el más fuerte y Sportivo Belgrano por la primera posición. El Enense 33 y Italiano 31 mandan en sub-15, ambos con solo una derrota, es decir, no hay categorías invictas de la sub-15. En 2006
Sí hay invicto, que es Sportivo Belgrano, gran candidato, ganó 8, empató 5, es el líder con 29, lo sigue Atlético Monfuerte de cerca con 27, y para cerrar, con la cancha grande de la zona sierra, la 2007, tampoco tiene invicto, pero lo tiene Belgrano con 28 puntos, liderando cómodamente, le lleva 7 de ventaja al Náutico Ficha de Mundo de Embalse. Belgrano, campeón, protagonista siempre en 2006-2007, estando ahí en los primeros puestos, ¿no? Claro, y ahora con esta ventaja en esta categoría, que es candidato, como acaba de decir Martín. Otro invicto, 2008, Atlético Monfuerte, ¿no? En zona sierra, jugó 12 partidos, ganó 11, empató 1, tiene 34 puntos, le lleva 14 de ventaja al segundo. Ahí claro, seguramente claro, estará un gran candidato, ¿no? Claro, uno de los grandes candidatos, y todo se reparte en los dos clubes de Almafuerte, entre Atlético y Sportivo Belgrano. Sí, y para cerrar, con el comportamiento de los 2009 de la zona sierra, vale decir que, hay muy pocos equipos también, solo 7, y hay un invicto que es Atlético Almafuerte, que jugó 6 y ganó 6. Digo, una institución albirroja que, mientras intenta reestructurarse en primera, apostó a la división inferior y le da resultado, ¿no? Sí, y un Sportivo Belgrano que también trae como un historial en el fútbol infantil y que apuesta ahora en esta temporada. Sin dudas, el repaso de lo que ha dejado hasta ahora un fútbol infantil, que le quedan algunas fechas de esta etapa sí, clasificatoria, para luego dar lugar a lo que es la denominada Copa de Oro, ¿no? Copa de Oro, Copa de Plata, y que en realidad se iba a parar un fin de semana, se optó, dicen que llegan bien con los tiempos, a dos fines de semana y que ya el próximo sábado comienza de nuevo, yo le digo, la segunda parte del año. Algunos me dicen, no, es la continuidad de alguna etapa clasificatoria. Lo importante es que vuelven los chicos a robar. Buscamos la pausa y la venimos con la cobertura de la final de reserva, motivo hoy de este Pasión Deportiva TV edición Fútbol Infantil. Audio Jungle. Ya se viene toda la fiesta en Barrio Castañino, la cobertura para el campeonato de Vecinos Unidos, que le ganó por la mínima diferencia al Náutico Rumipal. Atlético Río Tercero trabaja profesionalmente en la formación de jugadores juveniles. Contamos con 4 canchas para acomodar los horarios en los entrenamientos de nuestras inferiores, directores técnicos capacitados y un coordinador para manejar una estructura firme de trabajo. Fútbol infantil de Atlético Río Tercero. Administración Sabio y Esperanza. Pirata, 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 pirata. Bultorfer, ferretería industrial, bulonería mayorista. Desde hace más de 40 años, acercamos productos industriales de última tecnología y la mayor variedad de productos tradicionales. Distribuidor oficial de Bosch, Stanley, Elf, Black & Decker, DeWalt, entre otros. Bultorfer, Casa Central, en Avenida Pío Décimo 208, sucursal en Sabio y San Miguel. Life. Hiperluconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Conocé el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! Mueblería Privela. Estamos para brindar el mejor mueble de pino a toda la ciudad. Queremos llegar a cada hogar para que sientas el placer de contar con un buen mueble. Venta por mayor y menor. Te entregamos el mueble lijado con manijas y vidrios sin cargos extra. No se preocupe por el traslado. Se lo llevamos sin cargo. Mueblería Privela en Esperanza 1032. La mayor variedad en muebles de pino. Rutas. Acción, indumentaria deportiva y trofeos Río, en indumentaria, fútbol, básquet, hockey y todos los deportes, diseños exclusivos. Acción, indumentaria deportiva, viste a los equipos de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol. En trofeos Río encontrás las copas, medallas y trofeos. Acción, indumentaria y trofeos Río, en Avenida Pío Décimo 221. Llámanos al 424-007.
En Munay encontrás todo en regalería. Set materos, matermos, carros térmicos, bolsos y mochilas de neopren. Todo en decoración, diseños exclusivos, también personalizados. En Munay encontrás productos con estilo dedicado a cada una de nosotras. Munay, te esperamos en Lugones 1334. Nos podés seguir en redes sociales, Facebook e Instagram. Apoyan al fútbol infantil de Vecinos Unidos. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider. Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad, materiales para la industria y el hogar. Libertad y Bolívar. Minetti de la Vedova, productores asociados. Seguridad, solidez y experiencia son los pilares de Minetti y de la Vedova. Encontrarnos en Libertad 50, El Paseo. Teléfono 438-006. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre, en 12 de Octubre y Rivadavia. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Ferretería Esperanza. Materiales de construcción. Materiales para instalación de agua, gas, cloacas e instalaciones eléctricas. Además, encontrás toda la línea de pinturas FADEPA. Sí, toda la línea FADEPA de hogar y obra. Accesorios, escaleras sin fin y rodillos Roserpin. Ferretería Esperanza. En Caseros 12, teléfono 428-926. Y yo no te puedo olvidar. Almacén Saludable. Te esperamos con alimentos para celíacos, frutos secos, semillas y toda la línea Prama de alimentación viva. En tu Almacén Saludable vas a encontrar la mejor calidad para el cambio que tu alimentación necesita. Artigas 43, Río Tercero. Diego Bargel, contador público. Monotributo, declaraciones juradas, bienes personales, impuesto a las ganancias, deducciones y desgravaciones, ingresos brutos y todo requerimiento de AFIP. También asesoramiento a empleados en relación de dependencia y pymes. Tiempo de respuesta, eficacia y eficiencia es nuestra garantía. Diego Bargel, en Alesina y Esperanza.
Final en Barrio Castañino y hay campeón en División Reserva. Sí, precisamente Vecinos Unidos en el partido de ida había ganado de visitante ante el Náutico Rumipal 2-0 y después ya la fiesta desatada en Barrio Castañino para la mínima ventaja, pero que en el global lo terminó 3-0 con el equipo de Vecinos, con Matías Ruiz y compañía, consagrándose y dando la vuelta olímpica. Oscar Alfredo estuvo trabajando en las cámaras, usted en lo que es la cobertura periodística. Ya vamos a ver las imágenes. Digo simplemente una cosa. Termina consiguiendo Vecinos el gol con un error del arquero del Náutico Rumipal, pero me parece que acumuló muchos méritos Vecinos como para no depender de ese error y pasar a ganarlo, ¿no? Sí, en ningún momento tuvo peligro el campeonato de Vecinos. Claro. Tan solo, mire, entre los 10 minutos del primer tiempo y los 15, o sea, 5 minutos nada más, que tuvo un poquito más la pelota a Rumipal y que pudo jugar, nada más. Después fue todo mérito de Vecinos con un invitado que nadie lo tenía en cuenta antes del partido, era el señor Viento. Vamos a compartir la cobertura entonces de Pasión Deportiva de TV Edición Fútbol Infantil, aprovechando que no estaba el campeonato de los chicos, la división reserva Vecinos, que dio la vuelta olímpica. Sábado por la tarde, algunos de los nuevos integrantes de la comisión directiva de Vecinos que charlaban, Vecinos Unidos con Bernal, Bustos, Cúter, Barberón, Sarmiento, Navarro, Vélez, Berti, Cepeda, De La Maggiore y Montenegro. Náutico Rumipal con Emiliano Bóger, Adrián Torres, Luis Benítez, Díaz, Acrich, López, Diego Canepa, Fondevilla, Álvarez, Sillier y Bruno Rolando. Y una muy buena puesta en escena para Vecinos, porque los chicos más chicos hicieron un cordón para esperar al equipo de reserva, ¿no? Sí, se esperaba el equipo de reserva. Allí ya el ingreso encabezado por Navarro, Bustos, De La Maggiore y también Cúter. Un muy buen número de personas que se llegaron. Yo calculo unas 200 personas. El hincha número uno de Vecino Unido que mostraba la camiseta. Claro, ahí está siempre. Allí en la cancha de Vecinos Unidos, jugador Cúter allí para la foto. Bueno, todos los niños también querían tener la foto del campeón, que así se dice cada vez que se van a jugar esta clase de partido. El arbitraje de Manuel Cerale, acompañado de Rodrigo Frías y Luciano Volati. Sí, bien lo decía, ¿no? El viento presente y un buen marco de público para una final de reserva, que nunca sabemos el diagnóstico justo, ¿no?, de la reserva. Porque siempre suele ir acompañándole primero, entonces no podés decir cuál es el grupo de espectadores para los eventos, ¿no? Mira, este es al minuto, apenas arrancaba el centro de La Maggiore para que le quede a Montenegro. Oscar Reynoso, el técnico de primera también que tiene el Náutico Rumipal, en este caso para la categoría reserva. Venía el centro, el viento también comenzaba a complicar al arquero Bogel del Náutico Rumipal, De La Maggiore, y está muy cerca, ¿eh? Muy cerca en la primera jugada clave que iba a tener Vecinos. Sí, es cierto. El factor viento lo complicaba al arquero y casi se le mete, ¿no? Ese envío del número 10.
Muy poco en este primer tiempo para el Náutico Rumipal, como le decía al principio, un par de minutos, esta Berti la tira para arriba, primera complicación del arquero, la deja picar, se complica y la alcanza a tirar por arriba. Bien, casi de la mitad de la cancha. Mirá allí, la tiene el número 8, Iván Berti, la deja picar, un arquero que con lo justo la alcanza a sacar por arriba de la horizontal. Primera aproximación también importante por el lado de Vecinos. Y mire, le pega Navarro, la pelota va a picar y allí el arquero no la puede detener. Y la alegría de Vecinos Unidos a los 25 ponía la ventaja 1-0 y en el global ya lo ganaba 3-0. Sí, sí, sin duda. Recordamos que había ganado con dos goles de Ramiro Vélez, ¿no? Lo que era el partido de Bruno, ida. Bruno Vélez. Bruno Vélez. Y ahí el tanto, ¿no? Nuevamente desde el campo propio, ¿no? Claro. Antes de la jugada iba a echar un centro buscando a alguien y alguien le dice desde el cuerpo técnico, pegale el arco directamente. Se confía el arquero, poco le va a interesar a Vecinos. 1-0, partido con una ventaja importante en el global. Después tiene esta jugada también que le pega Navarro. Contiene el arquero, se le escapa y nos vamos ya al segundo tiempo en otro trámite que tenía Vecinos. Nunca peligró el título de campeón. La chica que venían de Rumipal, Díaz también diciéndole algunas cosas. Agarra la pelota como si tuviera, digamos, conocimiento de haber jugado. De haber jugado, muy hincha de Mitre, nada más. Esta también es una excelente jugada de un lado al otro, de Sarmiento para Berti. Digo, le sobró el segundo tiempo del partido en el sentido de que ya estaba liquidada la historia, pero así todo apostaron por jugar, fundamentalmente el dueño de casa, que intentó voltear el marcador en todo momento, ¿no? Sí, un nuevo centro aquí para que llegue alguien, se pase el arquero. Berti no tuvo su tarde en cuanto al gol. Uno de los jugadores que permanentemente fue por un costado, por otro, antes había tenido el tiro libre, ahora de cabeza se lo sacaban en la línea. Protagonista en la etapa clasificatoria, el jugador de Vecinos Unidos, pero que no va a tener la recompensa del gol. Aquí nuevamente, allí pegándole desde afuera Luciano Barberón. Esta es muy poco lo que genera aquí el Náutico Rumipal. Hay un codazo, viene el gol. Está fuera de juego, que es lo que dice el asistente, que cobra el fuera de juego, pero no ve el codazo que indica Navarro que había sobre el jugador. Nosotros tampoco, porque la jugada era donde estaba el cuerpo técnico de Vecino. Por eso le protestaban los dos. Claro. No, protestaban los de Rumipal por el gol anulado y Vecino por la no expulsión del jugador del Náutico, atendiéndolo allí a uno de los hombres locales en el piso. Sí, lo de Rodrigo Frías siguió la jugada que venía en el sector donde estaba él y me parece que no lo ve en la otra punta del codazo sobre Navarro. Al principio, bueno, los dos protestaron. Esta va a ser una de las pocas que tiene el equipo del Náutico Rumipal. Allá cuando iban casi 17 minutos, Adriel Sillier, un jugador a tener en cuenta, le pega muy bien, enganche por el Náutico Rumipal, el único que la trataba de pedir y de jugar. Y Vecinos seguía, iba por un lado, por el otro, no se quedaba conforme con el 1-0. Y viene esta jugada. Expulsión primero para el hombre del Náutico Rumipal. El primero del Náutico Rumipal ya tenía una tarjeta amarilla en la primera etapa. Aquí hace acumulación y se va a Bruno Rolando, el primer expulsado que va a tener el partido. Sí, fuerte entrada, me parece ya comenzaba a jugar un poco la impotencia, ¿no? De no poder dar vuelta el resultado, de que aquel elemento que era el viento a favor, Vecino no supo aprovechar y Náutico Rumipal no. Me parece que, bueno, no hay nada que objetar a la decisión del árbitro, ¿no? No, además es una doble tarjeta amarilla. Ya de a poco el Náutico Rumipal veía que no tenía chances. Esta es excelente la que saca Mateo Bernal del ángulo en la segunda jugada que tuvo el Náutico Rumipal y que le quedaba muy poco tiempo para dar vuelta a la historia, pero Vecino ya estaba afianzado, ya se sentía, bueno, campeón. Dicen que todo buen equipo tiene que tener un muy buen arquero. Bernal también tuvo la suya, ¿no? La suya, serie para, claro, para mostrar. Plantean que en el primer tiempo también de la ida tuvo una respuesta muy importante el arquero, ¿no? Claro, entonces también pilar fundamental. ¿Qué pasa en esta jugada? Hay un jugador de Vecino que sale corriendo, lo toca de atrás Brian Díaz, lo llama porque en realidad el que lo observa a la falta es el asistente. Por eso claro. Reynoso... Va el asistente, ojo con lo que ves. Claro, ahí está. El árbitro le pide el costado y el número 4 va y le dice, pero me lo llevé por delante. Lo que pasa es que
El número 4 Díaz ya de entrada había tenido como algún problema con CP, era la parejita, vio con Sherman parejita. Bueno, así precisamente. Vecino va a tener esta, viene con el arquero y acá es la última expulsión. El arquero ya tenía la pelota y hace un gesto de más. Lo va a buscar al jugador de Vecinos Unidos. Por momento también creíamos que lo había expulsado, que lo iba a expulsar el jugador de Vecinos Unidos y no, finalmente fue para Emiliano Vogel, el arquero y la roja. Tres bajas importantes para el Náutico Rumipal, que va a venir a jugar por la quinta fecha de la primera división A a Ciudad de Río Tercero. Exactamente, contra el mismo rival, ¿no? Vuelven a verse rival. Las caras, Vecinos y Rumipal ya en el arranque. Se pudo dio lugar festejar. Festejo, ¿no? Ni más ni menos sí, que sí, eso. Sí, hubo festejo, calentura del momento del Náutico Rumipal, pero que rápidamente lo sacan allí a ese jugador. Con gol de Navarro para el festejo, en esta etapa lo ganó 1-0 Vecino en el global 3-0. Muchas gracias, es lo que venimos buscando, lo que nos venimos planificando desde el principio del campeonato, así que se nos dio y la mejor manera invicto. Bueno, contame, ¿cómo viste el partido de hoy? Un partido trabado, sabíamos que venía a buscar el resultado, pero lo supimos manejar los tiempos y dominamos el partido, así que se nos dio. Bueno, sacaron la primera ventaja allá en Rumipal. Sí, eso fue muy importante y convertir desde el principio para después entrar lo más tranquilo posible el segundo tiempo de ese partido y acá venir lo más relajado y lo más mentalizado posible. ¿Duro el campeonato? Duro el campeonato, tuvimos bastante baja durante todo el año, nunca se repite el 11 y los 25, 30 chicos que jugaron durante todo el año lo hicieron perfecto. Bueno, ahora ya se fueron todos tus compañeros, decime, ¿cuántas veces soñaste el gol? Soñé un montón de veces, pero no fue, no, pateé el arco. ¿Crees que el viento, fue, le pegaste el arco? No, fue centro. ¿Y algo tiene que ver el arquero también? Sí, el arquero comió el pique, lamentablemente, y bueno, fue una ventaja por nosotros, un gol. ¿A quién le dedica todo el triunfo, el gol? El trigol se lo dedico a mi abuelo que me acompaña en el cielo, y el triunfo a todo el equipo que se esforzó durante todo el año. Sí, muy, muy contento, realmente es un buen grupo, realmente se lo merecía. Estamos conscientes de lo que teníamos y de lo que éramos capaces y bueno, pudimos concretarlo de la mejor manera. Bueno, fuiste el héroe de la primera final, hiciste los dos goles y eso abrió el camino. Sí, tuve la suerte de poder meter las dos que tuve, que bueno, es lo que intento hacer cada partido y bueno, feliz por poder colaborar con el equipo. Bueno, cuando arrancaban la pretemporada en febrero, ¿esperaban esto? Y como te digo, éramos conscientes que teníamos un buen equipo y que estábamos para cosas grandes. Nos propusimos terminar dentro de los 6 y ahí sumando más objetivos hasta conseguir esto. ¿Y ahora? A mantener el invito y a lo que sea. Vamos, vecino.
Yo quiero dedicar a todo el equipo, al Club Vecino Unido, y quiero dedicar a mi tofe, el Lucho Chepea. Muchas gracias, Sergio, por dedicarme el triunfo este. Nosotros también te lo dedicamos a vos. Bueno, dale, gracias. Dale. Sí, gracias a Dios tuvimos la suerte de salir campeón, un campeonato muy bueno, han hecho los chicos, usando 33 jugadores, invicto, puntero, la valla menos vencida creo, así que bueno, todo lo bien de las inferiores de Vecinos Unidos y ojalá que pronto pueda contar Primera División con estos jugadores. Bueno, una primera parte del año complicada, digo dura. Sí, sí, todo. Cuando vos querés obtener un logro, todo es duro. Cuando te va mal, es duro. Acá la defensa nuestra es el trabajo, la honestidad. Y seguramente que si logramos así, Vecinos va a tener logro, sin duda. Anda festejando. Dale, gracias. Sí, está, yo creo, muy contento por los chicos, lo buscaron desde el primer día y bueno, llegamos invictos, se lo habían propuesto ellos, así que llegaron. Bueno, cuando arrancaron en febrero el objetivo era clasificar, después de allí en más tratar de conseguir el título. Y sí, en reserva fue primero, querían directamente el título, ellos dijeron, se lo propusieron desde el primer día, que querían llegar a la final. Después, bueno, se daba si ganarlo o no, pero llegaron a la final y la ganaron, invictos. ¿Hay premio? Hay premio. ¿La malacostumbra la gente Buen Vecino con distintos títulos en el fútbol infantil y en reserva? Está acostumbrada la gente, parece que se trabaja para eso. Nos está costando a lo mejor un poco ahora, pero se trabaja para eso. Y en reserva y en mayores también, estamos trabajando para eso. Bueno, lo ves ahora que dan la vuelta olímpica, ¿y cuál es la primera sensación que tenés? Ah, una sensación enorme, de un gusto por ellos y por toda la gente que ha trabajado desde el primer día. No eran solamente los 16 que estaban acá, tuvimos un grupo de 25, 26 chicos que acompañan ahora, que no se enojaron, acompañan ahora y están con todos los otros acompañándolo durante toda la vuelta. Eso es muy importante, son todos chicos del club. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.18 partidos jugó Vecinos Unidos en la división reserva, ganó 10 y empató 8, ¿no? Terminó invicto, la verdad que los números hablan por sí solos, ¿no? De la consagración, sí, de León. Sí, esta diferencia que hubo entre el primero y el sexto, creo que en la primera posición Vecinos Unidos arrasó con todo. Sí, arrasó, no cabe duda. Fue el uno de la fase clasificatoria, claro, y demás. Y terminó con el título. Tuvo un final feliz, el primero llegó hacia la final, porque en principio estaba en semifinales, llegó y se consagra. Tengo la campaña de Vecinos Unidos, le ganó 3-0 al Agrario como visitante, 4-1 Independiente Hernando como local, el primer empate, después 1-1 con el Enense, le ganó 2-0 al Náutico Fitzsimons, empató 0-0 con el Náutico Rumipal, le ganó 2-0 al Atlético Escazubi, empató 1-1 con 9 de julio, le ganó 1-0 Independiente, 2-0 Belgrano Berrotarán, volvió a empatar con Independiente 0-0, le ganó a Belgrano del más fuerte 1-0, empató con Italiano y con Huracán 1-1, ganó el Atlético Río Tercero 2-0 en la última fecha y después lo volvió a enfrentar en lo que son las semifinales.
Y en semifinales empató 1-1, 0-0 y se impuso por penales. Y luego le ganó al Náutico 2-0 y 1-0. Digo, la final de vecinos habrá sido con Atlético, porque fue lo más difícil, ¿no? Todo empate y eliminación por penales. Claro, fue lo más difícil en lo que tiene el fútbol, porque podría haber quedado afuera por penales. Y claro, terminó jugando la final ante un Náutico Rumipal, que hizo muy bien las cosas en semifinales y lo dejó afuera al segundo, que fue Agrario de Corralito, y a domicilio. 25 goles convirtió en los 18 partidos que jugó, una buena cifra. No, a ver, no tan impactante, claro, pero un promedio cercano, un gol y medio por juego. Pero me parece que la clave estuvo en defensa, recibió solo 6 goles en los 18 partidos, ¿no? Estamos hablando de un equipo que sabe cerrarse bien atrás y que tiene poder de convertir. Sí, un muy buen número que le deja al equipo de Matías Ruiz y la tranquilidad de saber que algunos de estos jugadores también pueden pisar primera durante el año. No es fácil conseguir ese cierto equilibrio defensivo, ¿no? Ese cierto orden y plasmarlo en el fútbol de reserva, ¿no? Suelen ser por ahí, en algunos casos, partidos un poco más abiertos. Sí. También habla de manejar tal vez dos planteles, porque en esta reserva no tuvo que sacar cantidades de jugadores para completar primero. También es cierto. Eso también es cierto que sucedió en algunas reservas a lo largo de este torneo. Pero que posiblemente sí lo saque para el clausura, ¿no? Porque se dieron de baja 3 posibles incorporaciones en el plantel de primera en pos de Llevar los chicos de reserva. Darle lugar a los chicos minutos de reserva. Claro, que me parece, puede ser, recordamos que es el mismo cuerpo técnico. El mismo cuerpo técnico. Bueno, buscamos una nueva pausa y ya venimos con más antes del cierre en este Pasión Deportiva TV Edición Fútbol Infantil. Aprovechamos la ocasión, felicitamos a la dirigencia, al cuerpo técnico y al plantel de jugadores de vecinos por esta consagración en reserva. Audio Jungle. El sábado vuelve el fútbol de los chicos y allí estará la cobertura de Pasión Deportiva TV. Repasamos la fecha 15 que se nos viene. Atlético Río Tercero trabaja profesionalmente en la formación de jugadores juveniles. Contamos con 4 canchas para acomodar los horarios en los entrenamientos de nuestras inferiores, directores técnicos capacitados y un coordinador para manejar una estructura firme de trabajo. Fútbol infantil de Atlético Río Tercero. Administración Sabio y Esperanza. ¡Pirata, pirata, 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 pirata! Bull Torrefer, ferretería industrial, bulonería mayorista. Desde hace más de 40 años, acercamos productos industriales de última tecnología y la mayor variedad de productos tradicionales. Distribuidor oficial de Bosch, Stanley, Elf, Black & Decker, DeWolf, entre otros. Bull Torrefer, Casa Central, en Avenida Pío X 208, sucursal en Sabio y San Miguel. Life. Hiper Luconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Conocé el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! Mueblería Privela. Estamos para brindar el mejor mueble de pino a toda la ciudad. Queremos llegar a cada hogar para que sientas el placer de contar con un buen mueble. Venta por mayor y menor. Te entregamos el mueble lijado con manijas y vidrios sin cargos extra. No se preocupe por el traslado, se lo llevamos sin cargo. Mueblería Privela, en Esperanza 1032. La mayor variedad en muebles de pino. Rutas. Acción, indumentaria deportiva y trofeos Río, en indumentaria, fútbol, básquet, hockey y todos los deportes, diseños exclusivos. Acción, indumentaria deportiva, viste a los equipos de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol. En trofeos Río encontrás las copas, medallas y trofeos. Acción, indumentaria y trofeos Río, en Avenida Pío X, 221. Llámanos al 424-007.
En Munay encontrás todo en regalería, set materos, matermos, carros térmicos, bolsos y mochilas de neopren, todo en decoración, diseños exclusivos, también personalizados. En Munay encontrás productos con estilo, dedicado a cada una de nosotras. Munay, te esperamos en Lugones 1334. Nos podés seguir en redes sociales, Facebook e Instagram. Apoyan al fútbol infantil de Vecinos Unidos. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider. Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad, materiales para la industria y el hogar. Libertad y Bolívar. Minetti de la Vedova, productores asociados, seguridad, solidez y experiencia. Son los pilares de Minetti y de la Vedova. Encontrarnos en Libertad 50, El Paseo, teléfono 438-006. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre, en 12 de Octubre y Rivadavia. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Ferretería Esperanza. Materiales de construcción. Materiales para instalación de agua, gas, cloacas e instalaciones eléctricas. Además, encontrás toda la línea de pinturas FADEPA. Sí, toda la línea FADEPA de hogar y obra. Accesorios, escaleras sin fin y rodillos Roserpin. Ferretería Esperanza. En Caseros 12, teléfono 428-926. Y yo no te puedo olvidar. Almacén Saludable. Te esperamos con alimentos para celíacos, frutos secos, semillas y toda la línea Prama de alimentación viva. En tu Almacén Saludable vas a encontrar la mejor calidad para el cambio que tu alimentación necesita. Artigas 43, Río Tercero. Diego Bargel, contador público. Monotributo, declaraciones juradas, bienes personales, impuesto a las ganancias, deducciones y desgravaciones, ingresos brutos y todo requerimiento de AFIP. También asesoramiento a empleados en relación de dependencia y pymes. Tiempo de respuesta, eficacia y eficiencia es nuestra garantía. Diego Bargel, en Alesina y Esperanza. Se viene la fecha 15 de las 22 previstas en lo que es la zona llano del fútbol infantil para el próximo día sábado, ya retomando ustedes el trabajo, sí, ¿no? Sí, ya retomamos para ir a la cancha, a ver qué dicen los protagonistas. Descansó, los en realidad un solo sábado descansó porque lo hicimos laburar en reserva. Claro, fueron contratados mis servicios para la reserva. Para claro, y Oscar Valfredo también. También. Trabajo. O sea, los dos que, digamos, que tienen que volver a trabajar con el fútbol infantil el sábado, ya laburaron el fin de semana. Nos anticipamos una fecha. No pueden estar sin trabajo. Fecha anticipada, nosotros. Bueno, Utsisa Agrario, Ascazú Independiente, Atlético Río Tercero, Deportivo Huracán, Independiente y Estudiantes de Hernando, Casino Vecinos Unidos, Juventud Alianza, Esportivo 9 de Julio, son los encuentros de esta nueva fecha de la zona llano del Departamento de Fútbol Infanto-Juvenil. En la cancha de Atlético y en el clásico de Barrio Libertador Casino Vecinos estarán en nuestra cámara. Sí, así que nos tienen que esperar que vamos ya el próximo día sábado. ¿Saben esperar con choripán o no? No soy de pasar mucho yo personalmente por el buffet. Algunas veces vamos a pedir agua para el mate cuando vamos con Agustín. Ah, bien, perfecto. Sí, tomamos unos matecitos. Oscar Valfredo, detrás de cámara, no, ahí. No sé. ¿Hay choripán en Atlético o no?
¿No? No. Bueno, a ver si levantamos la puntería un poco. Recuerde que puede volver a ver el material de este programa en el canal de YouTube de Pasión Deportiva. Tiene que la campanita, tiene recuerde, que tocar, ¿no?, la campanita. Suscribirse primero y si toca la campanita y ese clic, le llega una notificación después. ¿Y después qué pasa? Le cada suena vez que se carga un video, la campanita, le avisa. Le va a sonar la campanita. Exactamente, notificación al correo electrónico y le dice, llega... claro, el video. Carga un Pasión Deportiva, carga un video. Y ahí está. No, ¿sabes qué me río? Porque... uno está muchas veces en reuniones y es lunes o jueves y me empieza a tocar la campanita. Es claro. Es que, pero bueno, sirve para que cada vez que haya una emisión en directo o un nuevo video cargado, se le avise. Y también está el Facebook, ¿no?, de Pasión Deportiva, para que lo pueda comenzar a seguir. Gracias por estar. Sí, Marcos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau.